ya como toca la figura de Armando, que ha sido parte también de la historia del Teatro Guantanamero, acompañando a Maribel, acompañando a Uri, acompañando a los fundadores de la Cruzada Teatral y acompañando también a los fundadores del teatro, a las personas que han hecho mucho teatro en Guantánamo, teatro de títeres y el que no es títere también, porque con lo que habló esta mañana, hasta los que no son de títeres aprenden. Bueno, yo invito a Alba Babastro, especialista de teatro del Consejo de las Artes Escénicas, que nos acompaña, venga, invita. Y aquí Ale, ayúdame aquí con Alba, que le va a hacer entrega de algunos de los reconocimientos que no solo el Consejo de las Artes Escénicas, sino el Sistema Institucional de la Cultura ha sumado para reconocer a Armando Morales. Alba, te dejo la palabra. Bueno, yo hay encomiendas que son dulces y son placenteras, esta es una de ellas. Primero un beso y un abrazo, maestro. Para los que no lo sepan, él es yo lo puse en la página web, el más joven de todos los cruzados. Porque la juventud en el arte no tiene que ver nada con la edad biológica, sino con la edad del alma y con la edad de la imaginación. Y por tanto, este es el más joven de todos los cruzados. Se atrevió a ir a la primera cruzada, abandonar las comunidades que pueden tener en La Habana, a aventurarse por esas montañas, a lo mejor de lo que fuera. Esto se lo entregamos a todos los cruzados este año. Se desarma para poderlo guardar, el le digo cómo. Es lo primero que quiero que usted tenga. Pero además le tenemos la mochila que se le dio a todos los cruzados porque es un compromiso. Es un compromiso para la cruzada del año que viene. Esto pesa muchísimo, maestro. Están las botas, están todas las cosas que se necesita, que usted bien lo sabe, para emprender esa dura aventura. Se lo guardamos porque él es muy, muy cruzado. Yo quiero decir una cosita. El Teatro Guantanamero es uno antes y uno después de la llegada feliz del maestro Armando a nuestra cruzada. ¿Por qué? Porque fue muy crítico, pero fue muy compañero, fue paradigma, nos mostró caminos nuevos, estábamos muy atrás en cuanto a las nuevas tendencias y él siempre transgresor, siempre experimentador, siempre joven, lo reitero, siempre joven. Realmente puso en el mapa cultural de Cuba, sobre todo a los titeriteros, a los actores, al Guiñol de Guantánamo y a la cruzada como evento. Él junto con Alvariño, con Maite, con Lenar, con mucha gente que creyeron en esa cruzada y la pusieron en el mundo. Por eso no tenemos manera de agradecerle que no sea con hacerle mejorarle, que no sea con quererlo mucho como ese mes. Alguien que venga aquí a ayude con esta mochila porque esa mochila está grande. Y este es un grupo de libros y revistas que también se suman al reconocimiento. Cuando Virgen, nuestra presidenta, dijo en el consejo de dirección que usted venía, todo el mundo se sumó. Y aquí está, junto aquí, obsequios del Centro Provincial de la Música. Esta también es la habita de la cruzada, que se le dio a todos los cruzados, que usted no podía faltar, usted sí puede. Hay libros, revistas, se sumó el Centro de la Música, las Artes Plásticas, el Centro de Cultura, la Casa de, ¿cómo es? Centro Provincial de Casa de Cultura, la Dirección Provincial de Cultura, que aquí está Yosimila, la subdirectora, está allí, es triste que no se ve, pero ha sido también una de las actividades. ¿Por qué no nos dijeron todo esto? No hubiera venido. Yo sabía que yo tengo mal el corazón. Pues, entonces, gravísimo esto también, para que usted lo ponga en un poco. A ver. Señores, mire, yo en realidad yo no sabía que el disfrutar y compartir con ustedes el goce de tomar un café por la mañana en una hoguera, vivir bajo las estrellas, bañarme en el río Toba y ver a esos niños que cuando Mayelín cantaba, flotaban en el espacio, y siempre lo he dicho. Esos niños estaban levitando ante mi padre. A mí eso me resulta totalmente imprescindible. He dicho que la cruzada es la acción teatral, la acción cultural más revolucionaria que en 55, 60 años hemos tenido viviendo, disfrutando, gozando. De ahí sale toda esta historia que acabamos de ver en La Máscara de Caoba, donde de pronto Guantánamo está no solamente en la mascarada de Caoba, sino está allá en Camagüey y seguirá estando en otros lugares. Hay algo que quisiera retomar. Una de las primeras, de mis primeros libros, fue El mar y la montaña.
esa posibilidad de dar a una editorial Guantanamera en la última parte, como se decía antes, de la 14, ahora sería la 18, porque hay dos provincias nuevas. La 14, sí, la 14, pero puede ser la primera. Yo no sé cómo agradecer todo esto, porque de verdad, ustedes son los que me han hecho obtener la alegría de compartir la sabiduría de saber que toda la tierra sirve si los ministerios sirven.